Está mal convocado, se tiene que presentar hasta 24 horas después del partido. ¿Ya? Entonces era la pelea de qué prevalecía, el reglamento de la Copa del Mundo, ley especial, contra el código disciplinario de la FIFA. Por norma elemental de derecho, prevalece la ley especial, porque se fue creada para las eliminatorias. El código disciplinario de FIFA queda para demás competiciones. Lo que ha dicho en este momento la FIFA, el TAS, es que las demandas de Perú y de Chile son simples demandas que fueron presentadas fuera de tiempo, pero que la FIFA las usa como comunicaciones para ellos iniciar las investigaciones de oficio dentro de los 2 años que tienen. Entonces, como le estaba diciendo tu colega, aquí queda sentado el precedente de que a partir del día jueves, tenemos una fecha eliminatoria, el día viernes empieza el primer día de los 2 años que tiene la FIFA para sancionar por cualquier irregularidad que pasen en esos partidos. Es decir, pasa el Mundial, termina el Mundial, tenemos un cambio del Mundial y la FIFA aún puede sancionar por las cosas que pasan el día jueves de esta semana en el eliminatorias. Ese es básicamente. ¿En qué cambiaría eso en que sancionen 2 años después? ¿En qué cambiaría que podrían sancionar y cambiar el resultado de las eliminatorias? ¿Podrían cambiar el resultado del mismo Mundial? Porque de acuerdo a lo que está resolviendo el TAS en este caso, la FIFA, a pesar de que los reclamos sean extemporáneos, la FIFA, pase lo que pase, conserva su derecho de iniciar investigaciones de oficio por 2 años. Entonces, por eso te digo, tenemos fecha el día jueves, a partir del día viernes se cumple el primer día de los 2 años que tiene para sancionar y para iniciar expedientes. Entonces, si en un año y medio descubren que el día jueves una selección usó un jugador no habilitado, la pueden sancionar a esta federación, inclusive hasta después del Mundial. Hay una posibilidad que, bueno, estaba justamente ahí, que es el Tribunal Federal de Suiza, pero como usted sabe, para irse por la vía de la nulidad se tiene que cumplir con determinados requerimientos, con determinados requisitos. En este caso específico, el de estas elecciones, ¿cumplen con los requisitos que establecidos para la vía de la nulidad? Eso es un tema que tenemos que analizar en conjunto, lo hemos planteado los abogados que acudimos a la audiencia del TAS por todas las federaciones, porque sí consideramos que no se respetó nuestro derecho a la legítima defensa, por una simple razón. Como lo dijo el abogado Saltos y como lo dijo el ingeniero Villasís, la federación intentó actuar, en este caso, en la FIFA, y la FIFA dijo, ustedes no son parte. En la Comisión de Apelaciones de la FIFA, lo mismo, ustedes no son parte. Y el TAS lo único que hizo fue considerarnos una parte interesada, pero no una parte apelante. Si en la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de darle los puntos a Chile y de darle los puntos a Perú afecta la eliminatoria en sí, somos parte, deberíamos haber sido considerados partes y pudimos haber presentado recursos ante la FIFA y ser considerados partes en la apelación. Entonces, nunca fuimos parte procesal. Me dijo el TAS, la FIFA ni siquiera aceptó. La FIFA, me parece que inclusive a la Federación Ecuatoriana de Fútbol le devolvió el alegato que presentó cuando todavía no había sido sancionado. Cuando le llega la comunicación del inicio del expediente a Bolivia, la Federación comparece, expone sus argumentos y la FIFA en ese momento dice, usted no es parte aquí, le entrego su documentación porque no va a ser considerada al momento de resolver. Entonces sí se puede analizar la posibilidad de argumentar ante el Tribunal Federal Suizo que no se ha respetado el legítimo derecho a la defensa de una entidad como la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se siente afectada y que se ve afectada.